Visto así puede parecer poco apetecible, pero hoy vamos a conocer el trabajo de Miguel, un experto en hacer que la comida entre por los ojos. La magia de su trabajo es convertir esto en esto. Tu trabajo en profundidad sería hacer atractiva una simple ensalada. Claro, es decir, hay que saber exactamente cómo encuadrar y cómo iluminar algo para que quede bien. ¿Qué comida es fotogénica y cuál no? Bueno, pues por ejemplo, las ensaladas es un alimento muy fotogénico, los postres en general también, un guiso de carne no tiene nada de fotogenia. ¿Cuánto tiempo puede durar una sesión de fotos? Pues depende, lo habitual es que dure pues una mañana, un día entero o dos días. ¿La más larga que recuerdas? Estamos haciendo una paella y se complicó la sesión y estuvimos al final 15 horas. Son anécdotas, pero por ejemplo, una fotografía tan sencilla de, por ejemplo, esa loncha de jamón de York que se ve así doblada, perfecta, rosita, pues se tiraron un día entero para hacer una fotografía de una loncha de jamón. Aquí tenemos una muestra de tus trabajos ya terminados. Cuéntanos algunos trucos de esos retoques que hacéis a veces en fotografía. Vale, mira, Elena, te voy a poner dos ejemplos de fotografía de carne. En tu opinión, ¿cuál es la que tiene más retoque, más construcción? Yo creo que está más retocada la hamburguesa. Pues sí, efectivamente. Ese brillo, ¿no? Se tuvo que pintar con un aceite de coche. Por ejemplo, esta lasaña, ¿tú te la comerías? Hombre, por supuesto, tiene una pinta estupenda. Bueno, pues esta en concreto que fotografiamos no te lo recomiendo, porque estaba llena de cartón y de papel. Y podemos hacer de todo, por ejemplo. ¿Ves estas dos fotos que te enseño aquí? ¿Qué diferencia? Como que es más brillante, ¿no? La que tiene el pan y el queso es un poco más entre sombra y luz. Exactamente, ¿puede ser? Exactamente. Entonces, las dos están tomadas en el mismo estudio y la diferencia es simplemente que hemos iluminado de una forma completamente distinta. Esta de aquí simula una mañana y esta, en cambio, es un sol cálido al atardecer. La clave de esta fotografía es la disposición de los elementos. Esto, por ejemplo, este plato que esté aquí abajo o este otra bandeja que esté aquí o otro aquí, cada cosa está muy estudiada para que haya un equilibrio en la composición, un equilibrio en los colores, los pequeños elementos que están dispersos y parece natural y en cambio hemos estado 4 horas. Nada queda al azar, cada detalle se estudia al milímetro para obtener imágenes con mucho gusto. Bueno, pues aquí está Laura que no...